Intendente se está trabajando fuertemente para solucionar los problemas de la gente. Lo vemos trabajando como si fuera secretario de Servicios Públicos, usted al lado de la gente, tapando baches, buscando dar solución por todos los problemas que dejó la lluvia, ¿no? Bueno, nuestra ciudad es una ciudad que implosionó, es una ciudad que tiene muchos problemas estructurales, no es de ahora, viene de muchos años. La modernidad también trae su complejidad. Cada vez que asfaltamos una calle, esa calle hace que el agua cuando llueve vaya mucho más rápido y generalmente termina desembocando en calles que son de tierra. El 60% de nuestras calles son de tierra. Muchas de ellas son ríos, antiguos ríos, y si no son ríos, son nuevos ríos por esta modernidad que se ha generado. Eso nos obliga a nosotros a estar al lado del vecino. Yo vengo a recorrer el barrio San Vicente, estamos aprovechando también para hacer el descarracheo y el desmalezamiento por el tema del dengue, que no es un tema menor, tenemos que tener esa precaución, pero también escuchándolo al vecino. El vecino tiene muchos problemas, porque nosotros hoy estamos limpiándole un basural, pero el vecino necesita la luz, que hace 4 meses que no podemos comprar una luminaria por falta de fondo, o necesita que le asfalten la calle o que le bachen. Entonces, son muchas las dificultades que tiene la ciudad, por eso nos obliga a todos los funcionarios a estar al lado del vecino permanentemente. Pues ya tiene más. En estos pocos meses de gestiones, Guillermo, se da que 4 días consecutivos con intensa lluvia. Bueno, llovieron 134 milímetros. La Rioja tiene un promedio de lluvia de 380, 400 milímetros al año. Es decir, ya nos llovió un tercio. También es la época del año que llueve. El problema es que este tipo de lluvia nos generan un daño muy grande. Se han pasado hasta las casas con la mejor losa, seamos francos. ¿Se imaginan ustedes los hogares donde tenemos una gran precariedad en la vivienda? Y ha trabajado muy bien nuestra gente, la gente nuestra de desarrollo social, nuestra gente de protección ciudadana, los chicos sin dormir, Yo a la par de ellos el domingo, pero ellos venían trabajando desde el viernes sin dormir. Y eso tiene un mérito, porque el empleado municipal tiene una entrega muy grande cuando se trata de proteger la ciudad. Bueno, pero el reconocimiento, ¿cuál va a ser del municipio? Porque vemos que algunos beneficios están siendo cortados de los empleados. ¿Cómo se va a trabajar con eso? No se está cortando ningún beneficio. Recién estaba hablando con un grupo de viejos empleados que son de mantenimiento. Hoy se están reincorporando. Una de estas mujeres tiene un hijo que hace 9 años es programa. ¿Qué le garantizamos? Que los programas van a empezar a pasar a planta cuando se jubile la gente que está en condiciones de hacerlo. Y los que nos van a controlar ese ingreso a planta van a ser los propios empleados. PEN, yo la semana pasada estuve en la ruta, me encontré con un trabajador nuestro con 16 años de programa. Claro, como no tiene quien le haga el trámite en la ciudad, quien hable por él. Ese hombre ya está para jubilarse, le estamos haciendo un daño inclusive en su haber previsional a futuro. Entonces estas cosas no pueden suceder. Y también saben los empleados que cuentan con un defensor. Yo cada vez que voy me junto con los